Buenas tardes, México. Buenas noches, Argentina, como decimos siempre. Y hola, Perú, hoy, ¿eh? Hoy nos damos el lujo de tener el primer hermano peruano como invitado entre nosotros. Bueno, primero los saluditos, como siempre, acá y allá. Y siempre dándole la bienvenida a todos ustedes que nos acompañan martes tras martes en esta idea, en este proyecto de Argemex TV, que hace que lo podamos acompañar y traerles historias y poder estar ahí junto con ustedes para llevarle historias de vida que siempre podemos rescatar. Y decía Perú, y decía de cómo se fue transformando el Argemex TV, que era, a ver, ese paisano argentino que estaba haciendo en México, y ya nos extendimos desde Nuevo Laredo hasta la Patagonia. Y tengo el orgullo y el honor de recibir a un hermano peruano. Él es un artista, es cantante. Juan José Herrada está con nosotros. Tiene una trayectoria de 38 años con la música, 14 producciones discográficas, ha estado en La Voz México, en La Voz Perú, ha cantado con infinidad de cantantes, ya sea nacionales por Perú e internacionales. Así que lo vamos a aprovechar, está de paso por México y queríamos tenerlo para que nos cuente. A ver, como ustedes saben, la temática de Argemex, de ahí buceamos desde el jardín de infantes, como decimos nosotros, hasta lo que va a ser mañana. Así que lo saludamos a Juan José. Bueno, ya lo vamos a saludar, está aquí con nosotros. Y lo vamos a aprovechar, ¿eh? Vamos a aprovechar que él está aquí. Saludo, obviamente, a toda la producción, ahí atrás al director, la directora, André, que debe estar. André, ¿vino hoy? Sí, vino, sí, está, ahí lo veo. Sí, están todos, completo el staff. Le mandamos algo que siempre nos consiente y están con nosotros. Dire, si está la pausa, vamos a la pausa y rápido vamos a hablar con Juan José, le damos la bienvenida y bueno, vamos a conocer su historia. Gracias por estar, ¿eh? Ya volvemos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Bueno, estamos, Juan José, bienvenido. Mucho gusto. Gracias. Encantado, por estar, Juan Pablo, estar en tu programa. Viva Perú. Igualmente. Y ya decíamos, bueno, el primer hermano peruano que está con nosotros, así que para nosotros es un orgullo y el argentino sabe por qué Perú es un orgullo, así que bienvenido otra vez. Muchas gracias, encantado. Bueno, de paso por México, Juan. Sí, de paso, así súper rápido, porque bueno, estoy en una gira de Estados Unidos. Sí. A partir del 23 de julio, porque como tú sabes, el 28 de julio celebramos nuestra independencia. Claro, sí, sí, tanto acerca las independencias ahí, ¿eh? Así es. Entonces, bueno, hemos preparado el espectáculo, los espectáculos desde el mes de febrero, y claro, eso tiene que ser súper preparado, claro, con anticipación para poder hacer un buen trabajo. Así es. El 23 arranco en el área de la Bahía, de San Francisco, en la ciudad de Oakland. Yo vivía allá muchos años, sí. Hice mi carrera prácticamente ahí. Entonces se presenta nuevamente la oportunidad de regresar y voy a estar el 23 en Oakland, en el área de la Bahía. De ahí tengo que irme a Miami para trabajar en Chicago el 29, hijo, con la colonia peruana en Chicago. El 31 en un festival peruano en Miami. De ahí regreso a San Francisco para trabajar el día 6 de agosto en un privado en Los Ángeles. Y bueno, el 13 de agosto, mi despedida en San Francisco. Y ya regreso el 15 de agosto, vuelvo a mi país. Vas a saber lo que es viajar en avión. Veo. Creo que vas a saber, bueno, lo que es viajar en avión. Ya son 38 años de mi vida, sí, que sí. Ya, pues. ¿Qué tema para el artista ese, del aeropuerto? O sea, porque no es que paso por el aeropuerto, no, llego, me subo al avión y me voy. Sobre todo los países grandes, ¿no? Que tienes que ir a aeropuertos enormes y tienes que hacer cambios de avión, caminar. Y 3 horas antes, y que migración. Y a veces tienes que esperar 7 horas el siguiente ahí, vuelo. Claro. Entonces, no, en esta oportunidad he podido venir aquí con ustedes porque puedo salir del aeropuerto, claro, porque mi vuelo realmente sale mañana. Claro. Entonces, aproveché con Malena Miranda, que es mi prima. Y la directora, Malena es la directora, es la responsable. Yo sí digo que Malena es la irresponsable que nos tiene a todos nosotros acá, de la televisora. Gracias, Male, por la posibilidad de poder compartir. Entonces he tenido la oportunidad, y como tengo la facilidad, porque tengo la ciudadanía americana, entonces puedo salir. Viviste 22 años y que podés entrar. Por supuesto, entonces puedo entrar, no tengo problema, pero si no hubiese tenido la visa o cualquier otro, puedo entrar. Sí, tú sabes cómo es eso. Sí, 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 es un tema. Pero bueno, estoy feliz de estar aquí con ustedes. Buenísimo, usted, buenísimo. Juan, yo te voy a llevar para Perú otra vez, para Lima. Sí, te voy a llevar para allá. Naciste en Lima. Sí. ¿Cuál es el gentilicio? ¿El limeño? ¿No? Limeño, sí. Limeño. Nací, te voy a decir, ya me preguntaste, ahora te tengo que decir mi edad. Nací en el año 64. Saquen la cuenta rápido, sáquenlo. Te cri, cri, cri. Ya, nah. Y si se olvida, mejor. Sí, y bueno, yo parezco más grande. Juan, naciste en Lima, ¿en qué barrio? Bueno, yo soy barranquino, pero bueno, y por circunstancias, por mi padre que fue del ejército, sí, ¿no? Que justo vine así el parentesco con Malena, porque el padre de Malena también fue del ejército. Bien. Y eran de la misma promoción de mi papá. Entonces, con Malena nos conocemos desde niños, claro, desde niños. Entonces, esas reuniones, claro, esos encuentros, y jugando, correteando. Y era un grupo muy reducido, del grupo de nuestros padres, que siempre se juntaban a hacer música. Sí, sí, sí. Ahí va la pregunta. Seguía esa pregunta. Ahí va. Entonces, se reunían en un grupo como de 8 o 9 parejas, y siempre se reunían a hacer música. Entre ellos estaban los padres de Malena. Claro. Mis padres, había otros amigos también, los escuderos, bueno, los del campo, un grupo muy íntimo, sí, 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 que hacían sus reuniones y a las 2 de la mañana mi papá me levantaba y les iba a cantar a los viejos, ¿no? Claro, entonces, pues, la gente adulta se moría. Pues entonces,
De ahí empieza todo. Ahí esa es la primera conexión o el primer encuentro que tenés con la música, Juan. Ahí ya claro, aparte que mi papá también cantaba. Ah, bien. Pero no profesionalmente, porque ahora sí pueden cantar los militares, pueden hacer otro. Sí. Pueden cambio, trabajar. Cambio, puede ser. Pueden trabajar y cantar. Claro. En esa época no. Entonces mi papá cantaba muy bien. Entonces yo saqué esa línea de mi papá. La faceta. ¿No? Sí, esa eso. Faceta y ahí, pues, artista. Las reuniones, los encuentros. Comencé a. Ya a los 10 años comencé un programa infantil en el Perú, de una gran figura que tuvo ella 28 años en televisión peruana, es una leyenda, y es Yola Polastri. Bien. Ahí trabajé desde los 10 hasta los 15, por el límite de edad, después iba esporádicamente. Claro. Y de ahí, ya a los 20, bueno, antes de eso pues cantaba en sitios más, no tan público, sino en colegio, alguna cosa de televisión, con ella, programas infantiles. Pero después tuve la oportunidad, a los 20 años, de salir de Perú y me fui a Estados Unidos. Ah, bien. Y ahí prácticamente empezó mi carrera. Ahí, profesional. Claro. Bueno, pero a ver, vamos para atrás de nuevo. Oh. Ya te veo en esas reuniones, en algún momento determinado, así, bueno, a ver, Juan José va a cantar, o sea, ya iniciándose por ahí, ¿no? Sí, claro. Digo, en esa primera etapa, me dices que ya cuando te vas a Estados Unidos, ahí ya como que dices, esto ya va a ser profesional, esto va por acá, ¿no? Ahora, en el Perú, vas creciendo con la música, cantando, y ya como que vas adoptando esa forma de vivir. A ver, yo creo que el cantante, el artista, tiene una forma de vida, una forma de pensar, de actuar, de... ¿Te das cuenta ahí o todavía era algo, sí, pero, un juego? ¿O todavía era un Mario, juego? Más o menos un juego, pero mayormente en esa época influenciaba mucho la música peruana, nuestra música. Entonces era los que nos hemos juntado, los niños en esa época, los chicos, hemos aprendido por nuestros padres porque se reunían y hacían música. Entonces siempre estuvimos con la música peruana. Entonces yo, joven, en esa época... Yo cantaba desde esa época música peruana. Yo hago música peruana, melódica, hago la parte folclore, pero también hago música internacional en ocasiones, claro. Porque a veces el público, hay que matizar las cosas. Exacto, sí, sí. Entonces, sí. Yo comencé a matizar ya más las cosas cuando estaba en Estados Unidos. Claro. Mira cómo me vuelvo rápido, ¿no? No, sabes. Entonces, yo te traigo. ¿Qué pasa? Cantaba la colonia peruana, trabajaba, iba, cantaba la gente, pero... Había momentos que yo tenía que ya salir más. Entonces, he tenido oportunidad de cantar con mariachi. O sea, hago música internacional, hago boleros, hago balás, canto música ranchera. He hecho espectáculos en lugares lindos, en Los Ángeles, un lugar que hasta ahora está, es el Premier, Plaza Garibaldi. He cantado con grandes estrellas mexicanas. Qué bueno. Y bueno, aquí estoy. Esos lugares... muy cosmopolita donde has estado, creo que te abren ese panorama a la hora de, como tú decías, que haya una variedad en el cual tú... Para abrir más mercado. Exacto. Para abrir más mercado. Exacto. Entonces, sí, como cuando comencé a cantar música ranchera o baladas o boleros, sí, lo que que hasta ahora hoy día me he dado cuenta, cuando uno viene a este país, a México, maravilloso, de verdad, la gente es muy amable. Y me he dado cuenta que el público, la gente mexicana, es muy nacionalista y apoya mucho a su artista, muchísimo. Sí. Entonces, cuando yo hago ese cambio, matizando lo peruano claro. con la música mexicana, que es bien difícil y con un gran respeto lo he hecho, de verdad que el público mexicano me ha abierto las puertas enormemente. Pero qué bueno, de verdad que sí, estoy muy agradecido. Al público mexicano también. Esto de abrir un poco, ¿no? A ver, folclore peruano o ir indagando en música latinoamericana, sí te abre varios mercados, eso es cierto. Vamos a ponerlo en una faceta comercial, sí te abre, al artista le abre un camino. Por supuesto. Ahora, también es cierto que para adentro, para Juan José, creo que también le abre un panorama y un conocimiento musical y de costumbres, raíces y formas, y te enriquece muchísimo. Definitivamente, por eso te digo,
aprendí y me di cuenta que verdaderamente el público mexicano apoya mucho a su artista, y eso es algo es invalorable, Sí, de verdad, seguro, de seguro. verdad que sí. Bueno, sé que hay unos videitos para ver, Juan nos trajo para mostrarnos. ¿Qué podríamos ver ahora? Vemos el Mira, video, dire, y mandamos a la pausa pegadita, a ver qué nos dice Juan. ¿Qué tenemos, este Juan? video es, estoy celebrando los 58 años de vida artística de una gran figura de nuestro país, una leyenda de nuestra música, que aquí también en México la conocieron, la conocen porque todavía está viva. Ella se llama Edith Parr. Es una de las grandes figuras de nuestro país, que estoy celebrando sus 58 años de vida Qué artística bueno, en el Perono japonés. qué Lo bueno. vemos. Dale, dale, dile si está. Video y pausa.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Bien, y volvemos después de la pausa y, a ver, Juan, contame qué pasó ya con detalles ahí en el teatro. Bueno, eso fue el peruano japonés. Claro, como vieron, a la persona que yo le he dado un abrazo es, como te digo, una de las grandes figuras de nuestro país, que también ha venido acá muchos años. Ha hecho esta película aquí. Sí, ella se llama Edith Barr. Somos, aparte de, me estima mucho, somos muy amigos. Bueno, y ella está retirada de la música, pero... Eso fue cuando cumplió 58 años. Y también mucha gente conocida de claro, ella, ¿no? En la mesa, en la mesa de atrás, en la mesa que estaba atrás, estaba una gran figura también que ya falleció, la reina de la canción peruana, María de Jesús Vázquez, que muchos mexicanos también conocen. Sí. Y después estaba Esther Granados, estaba Neda Guampachano. Y los demás que estaban alrededor era gente más nueva, ¿no? Sí, sí, sí. Y como te digo, el homenaje era para esta señora, esta Edith señora Barr. Que estaba ahí, qué bueno. Bueno, estás en un círculo bastante importante dentro de lo que es la música peruana, por las figuras, por a dónde te invitan para participar. Digo, a mí no me van a llamar seguro, pero digo, bueno, te has ganado un lugar importante. Así es. Y más allá, y ahora sí vamos a ir para Estados Unidos. Y más allá de esta cantidad de años importante, y como tú marcabas que lo profesional arranca en Estados Unidos, ¿te vas de Lima y a dónde vas, Juan? Llego a San Francisco porque, bueno, tenía mi familia allá, mi abuela, mis tíos vivían años en Estados Unidos, entonces llego, y casualmente el contacto de mi familia estaba conectada con un empresario, que también ya no está, que la primera vez que me vio cantar en un almuerzo, yo llegué en el mes de marzo del 84, me hicieron un especial en el mes de abril, y este empresario me contrató para cantar para la fiesta más grande que tenía San Francisco para el 28 de julio, bien, en un hotel. Bueno, no tardaste tanto entonces en empezar a trabajar. Como figura principal, figura principal. Entonces en el hotel entraban 3.000 personas, era la fiesta más grande. Lo que pasa es que ese señor, Raúl Elías, de muchos años atrás, siempre llevaba de Perú para fiestas patrias artistas. Claro. Entonces llego yo, me ponen el evento, venga para acá, y de ahí comencé a trabajar. Bueno, aparte de eso, yo trabajaba en otras cosas. Obviamente.
obviamente. Entonces, ya me comenzaron a salir más trabajos. Me conocieron unos uruguayos que tenían un restaurante muy chiquito, que entraban 40 personas. Y yo trabajaba jueves, viernes y sábado. Ahí, en ese restaurante. En ese restaurante, pero pequeñito, ¿eh? Que la gente hasta hacía cola. Si no llegabas temprano... Perdiste. Y había momentos que ya era tan lleno el sitio que yo tenía que cantar parado en una silla. Claro, para que esté un poco más cómodo. Sí, para que entre, ya, no te imaginas todo. Pero bueno, de ahí comencé a salir, comenzaron a llamarme de Los Ángeles, de Miami. La colectividad de, y ya hispana, no solo la peruana, hispana es muy grande allá, muy obviamente te abre un mercado tremendo. Total. Digo, fue muy fuerte esto de venir, a ver cómo decirlo, queriendo empezar a despegar desde Perú y ya llegas a Estados Unidos, San Francisco, y rápido se te da esto de empezar a trabajar y de tener y de ser figura principal, y ya te piensas salir eso. Digo, ¿tuviste tiempo de procesar eso o te diste cuenta en algún momento? Digo, uy, bueno, me ha costado. ¿Dónde estoy? Me obvio, ha costado. Sí, pero digo, rápido. Sí, pero bueno, tuve la suerte de que este señor me conocía, y además también conocía a mi familia, y él me había conocido, como él vivía años acá, claro. en Estados Unidos. Él había tenido oportunidad de ir a Perú con su esposa, con Gary de Elías, y eran amigos de mis padres. Y él me había conocido desde niño también. Claro. Entonces, esa fue una oportunidad. Él me abrió las puertas. Y veo también esto que lo estás marcando, y digo, sí, sentiste una contención muy grande por el hecho de que te conocía de chico, conocía a tu papá, digo, a veces para el que va afuera a trabajar a cualquier rubro, digo, ¿no? Y no tiene esa contención de que te reciben, te apapachan, te cuidan, te conocen, y encima te dan la posibilidad. Claro, o sea, cerró. Claro. Nosotros, claro, porque hay gente que va a buscar. Y a golpear puertas. Y no se les abre. Bueno, también a mí me ha costado que me abran las puertas. Sí, ¿no? Obviamente. Pero me ha, bueno, tengo 38 años en esto, pero no ha sido fácil. No. Que claro, que como yo ya me vi, yo fui a Estados Unidos, yo trabajaba en un programa de televisión, entonces ya tenía como un cartelito. Y aparte había un poco de talento. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. Como te digo, me contrataron, me comenzaron a llamar, comencé a aprender el movimiento. Y mis últimos 10 años que viví en Estados Unidos, yo ya era productor de espectáculos. Claro. Que aparte yo cantaba. Entonces, sí. yo llevaba artistas de Perú. Tuve la oportunidad en un año, yo trabajaba con un señor. Que también estaba metido mucho esto en el Perú, pero vivía acá. Hicimos el negocio, el espectáculo. ¿Tú sabes a quién llevamos por primera vez con toda su orquesta? Para allá, a San Francisco. No. Alejandro Guzmán. Mira. Claro, él era el encargado del espectáculo, claro. El productor, yo era la parte, la parte económica. Claro, sí, sí, sí. O viceversa. No, sí. Entonces, sí, los contratos lo hacía él, pero hacían equipo, hicimos el espectáculo. Sí. Pero la primera vez que Alejandro Guzmán fue a San Francisco fue con su orquesta completa. Mira qué bueno. Sí, ya no te voy a decir los años porque ya imagínate. Sí. Nosotros no hay problema. Para las mujeres se complica. Bueno, qué bueno, Juan, que me cuentes esto de que hiciste tu carrera como artista y pudiste ir viendo otras facetas dentro de lo que es lo artístico, como por ejemplo estar atrás de una producción, y sí, creo que tú lo puedes hacer de un lugar a la hora de decir traje artistas peruanos, porque tú nunca dejaste de ser artista en ese trabajo. Entonces me parece que hay otro sentido, tenés otra mirada a la hora de decir venga. Pero ¿no? Paralelamente yo trabajé en la cadena Hilton 18 años, en todo lo que es banquetes, entré de ayudante de mesero. Mira. Después fui subiendo. Qué bueno. Entonces, paralelo a eso, también hacía mis espectáculos. Llegaban momentos que en el hotel donde yo trabajaba me daban carta abierta para yo hacer las cosas, para hacer mis espectáculos. Mira, entonces, te organizabas y ahí estabas. Y me daba la facilidad. Claro. Que a otra gente no lo hacen, o sea, me daban, por decirte, me daban, no me cobraban por el salón, claro. Y ellos ganaban el consumo y yo me ganaba de mi puerta.
Entonces tenía esa facilidad. Y aparte trabajaba en el hotel. Claro. Entonces, bueno, él no lo va a decir, pero seguramente. Por talento, porque hacía bien las cosas, se le abrieron esa puerta. Obviamente no lo va a decir, pero nosotros le lo resumimos así. Digo, claro, a ver. Pudo hacer todo su espectáculo porque el señor tenía talento, sabía hacer las cosas, organizaba bien. Seguramente el público estaba muy contento con lo que veía. Así que bueno, 22 años. Sí, y también hacía muchos eventos que ahora muchos amigos me dicen que ya no hay las cosas que yo hacía. Porque bueno, los tiempos han cambiado. Claro. El cuerpo diplomático siempre me apoyaba. Bien. Es más, el consulado del Perú me premió antes de irme a Perú. Ya estoy. Ya te volvías. Sí, ya estaba yéndome a Perú. El consulado peruano me dio un premio como talento peruano, por mi trayectoria artística. Sí, sí, mira, yo tengo acá el currículum de Juan y te digo que los premios. OTI 2006, Sol de Perú, Orgullo Peruano. Ese es de San Francisco, el Orgullo Peruano. Sí, tremendo. Premiado, bueno, mejor Perú entre los 25, mejor intérprete. Bueno, ¿qué es? Bueno. O sea, hay talento y hay trayectoria. Qué bueno, Juan. ¿Por qué llega ese punto? Y no me lo contestes ahora. ¿Por qué 22 años en Estados Unidos te realizás como profesional y como que te llama Perú? ¿No? Te llama la patria para que vuelva para allá. Te lo cuento después del corte. Dale, ahí está. Pero tenemos otro, tenemos otro video para ver. Sí, ¿sí? El video es. Dile. El video otro, de la, ¿no?, presentación, ¿sí?, de mi nuevo CD. Ah, ahí está, ahí va. El video de mi nueva presentación del nuevo CD, sí, que acabo de traerlo calientito. Ah, pero bueno, muy bien. Es Juan José Herrada, Aún me recuerdas. Aún me recuerdas. Bueno, y contame rápido qué, cómo se compone. ¿Por qué estas canciones? ¿Por qué estás? Porque estamos haciendo, bueno, los discos que siempre hago, estamos haciendo un disco muy íntimo, sí, y con extraordinarios músicos, talentosísimos peruanos. Bien, sí. ¿Y en cuántas horas crees que hemos grabado el disco? La voz. No, o sea, grabarlo yo. Sé que siempre lleva un trabajo enorme. 6 ¿sí? horas. Ah, no, bueno. Y todavía no sos un fantasma, te no, estás sacando. No, tampoco. 6 horas para hacer. Sí, dos horas cada día. No, un animal del trabajo, una cosa no, increíble, increíble. Más o menos hemos hecho el disco con arreglos, con masterización, todo, ya después de lo de la voz puesta. Sí. Con tiraje y todo, 2 semanas. Uy, bueno, señores, acá está, ¿eh? Bueno, escúchenlos buenísimo. Y yo sé que les va a gustar. Sí, seguramente. El tema Aún me recuerda de una gran compositora peruana, Lourdes Caguas, sí, que me lo hizo especialmente para mí. Para que tú lo grabas, bueno, qué orgullo. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, si tenemos el video, vemos el nuevo videito que nos regala. El anteriormente. El anteriormente, que ahora lo vamos a ver. Exacto. Y vamos a la pausa y bueno, ya estamos llegando al final del programa, así que vamos a seguir hablando con Juan José. Vemos el video. Vamos a ver. Cuando me miras, sin poder evitarlo, se escapa el amor de tu pecho y suspiras. Sé que es imposible olvidar el amor que sentimos un día, porque tus manos te están delatando, buscando las mías. Sé que me llevas en ti, que aún me recuerdas. Sé muy bien que no has conseguido borrar de tu piel mis huellas, que no has logrado arrancar de tus labios mis besos. Sé que me llevas en ti, que aún me
las mías, sé que me llevas en ti, que aún me recuerdas. Sé muy bien que no has conseguido borrar de tu piel mis huellas, que no has logrado arrancar de tus labios mis besos. Sé que me llevas en ti, me recuerdas. Sé que me llevas en ti, que aún me recuerdas, que todavía me llevas en ti, que aún me recuerdas. Bueno, muy bien, muy bien. Contame qué pudimos ver en la foto, porque había fotos de un montón de lugares. De años. Sí, de años y de un montón de lugares donde estuviste. Oye, hay fotos como hace como 18 años. Increíble. Que están mezcladas con las últimas, con las recientes. Bueno, pero estás igual, Juan, a ver, está igual. No tanto, yo te muestro ya, una amiga. Ya los años pasan. Ya Juan, te muestro una amiga hace 18 años y me aparecen las greñas, el pelo largo. Vos estás igual, yo no. Yo ya perdí ya la. Esas fotos, ese video que hemos hecho animado es para presentar al público el CD. El CD, este es el reciente CD que estoy haciendo, que he hecho. Qué bueno. Que. Yo cada año estaba haciendo discos, ¿no? Entonces, sí. El 2014 hice un anterior disco que lo llevé a Estados Unidos. Sí. Y el 2015 no hice, porque justo me salió un trabajo en Europa. Bien. Me llevó un gran amigo, Javier Bernales, me llevó para celebrar el aniversario de su empresa, que fue el primero de agosto. ¿Qué lugar de Europa? En Milán. En Milán, Italia. ¿Verdad? Y de ahí me facilitó él que yo pueda trabajar en otros sitios. Entonces saqué trabajo en Madrid, mira. Barcelona, Roma y Milán. Ah, bueno. Todas ciudades feas, digo, para conocer, ¿no? Que me faltaron otras. O sea que por el tiempo, estuve como una semana, por el poco tiempo y porque tengo que cuidarme. No puedo, tengo que cuidar porque vienes al verano, que en Barcelona otra vez salir, entrar el aire acondicionado. Y sí, acá la. Bueno, vengo preparado con mis cosas, ¿no? Con mis medicaciones, pero trato de no usarlas. De exponerte a eso. Entonces, pero este año comenzamos a trabajarlo desde febrero, el plan para ir a San Francisco, a Estados Unidos. Y es esto lo que he traído. Toda esa gira va a ser. Así, empiezo como te dije, el 23. En el anexo de Oakland, sí. El 29 en el Tumi de Chicago. Bien, San Francisco, Chicago. De ahí el 31 en un gran festival peruano que va a ser en Miami. Miami. De ahí regreso a Los Ángeles a un privado. Bien. Y el 13 me despido de San Francisco. Hijo. Pero me gustaría venir a México. Claro, ¿no? a ver, porque muchos. No, que me entreviste, que me entreviste y hacer. Sí, y a quitarle mi talento al público mexicano. Claro, porque mucho San Francisco, mucho. Pero a ver, ¿cuándo para México? Digo, bueno, acá ya te recibimos, ¿sabes? Yo encantado, de verdad. Y estamos hablando con Malena. Y ojalá. Preparándolo con tiempo, porque eso se tiene que preparar con mucho tiempo. Sí, seguro.
tengo unas cositas que me están ofreciendo en Japón, entonces de repente para el otro año podemos hacer... Así, cruzar todo el Pacífico. Así como me voy a ir mañana a San Francisco, porque sí. De San Francisco, pues, si vienes de Sudamérica tienes que parar en San Francisco para ir a Japón. Exacto. Entonces vendría a México, haría algo acá, me voy a San Francisco y me voy para Japón. Estaría muy bueno. Pero esperemos que todo salga bien. Sí, no, a ver, el público mexicano es muy receptivo. Cuando encuentra un talento, una trayectoria como la tuya, Juan, me parece que digo, no me va a caber ninguna duda de que vas a tener una buena aceptación aquí, y obviamente, seguramente. Muchas gracias. Estas cosas también sirven para poder promocionar. Por supuesto. Y que puedas dar a conocer tus trabajos y eso. Así es. Aparte de este, ¿cuántos más hay? Bueno, tengo 14 producciones. Ah, bien. Bueno, muchas las he hecho en la época que he vivido en Estados Unidos. Sí. Y los tres últimos, los tres nuevos, por no decir el último, los he hecho en Perú. Con todos mis músicos, con los músicos, tenemos músicos extraordinarios, ya vas a escuchar, el disco lo hemos hecho con mucho respeto, con mucho cariño, lo hemos tratado, muy cuidado, lo hemos cuidado mucho, pues estoy un poquito parecido que había un movimiento, está acústico, lo hemos hecho con el corazón, tanto la parte cantada como la parte musical. Exacto. Que eso es de eso se trata, que el público sienta lo que yo realmente quiero darles en mi talento. Sí, la gente lo recibe, esa vibra, como decimos nosotros, esa magia que está dando vuelta, que se ve plasmado después, en este caso en el CD, la gente se da cuenta, o sea, como que se transmite, la música transmite un montón de sentimientos. Me preguntaste, quedamos un poquito al aire de que yo viví en Estados Unidos y me fui a Perú, ¿no? Claro, bueno, volví, ahí está. Bueno, estábamos en San Francisco y un día dijimos, Perú me llama. Sí. ¿Y ahora cuánto hace que estás en Perú trabajando? Estoy ya 10 años. Y, pero cada año viajo allá. O sea, sí, ¿qué pasa? Te explico. Yo trabajé 22 años en San Francisco y en todo Estados Unidos. Sí. Hice mi carrera ahí, marqué ahí mis cosas. Pero llegó un momento... y fue en ese momento que también tuve que empecé a cantar en internacional, música mexicana, música ranchera, para abarcar más, ¿no? Exacto. Pero llegó un momento que ya... ¿Qué pasa? Yo iba a Perú, cantaba, salía en televisión, pero la luz se apagaba, porque regresaba. Entonces, uno tiene que estar continuo. Exacto. Entonces, marqué una época allá en Estados Unidos... Y como para el público descanse y me extrañe... Exacto, para volver con... Me fui a Perú y no regresé a Estados Unidos después de 6 años. Mucho que tiempo. Entonces, ahí llevo mi primer disco ya logrado. ¿Qué pasa en el Perú? En Estados Unidos trabajaba pues una vez al mes, un sábado, un viernes. Sí. En Perú trabajo lunes, jueves, miércoles, domingo. Claro. Es más, yo anoche tenía un show lunes en un lugar muy simpático, Sachún, para el lanzamiento de un nuevo productor que ha llegado a Perú, que le cantaba sus canciones en Estados Unidos, Jorge de Regoso. Hemos cantado con grandes figuras. Ayer he terminado de cantar a las 11 de la noche, porque ha sido temprano. Sí. Y me he tenido que levantar a las 4 de la mañana, Luis, para tomar mi vuelo a las 7 y media. O sea que cantaste maleta al aeropuerto. Y aquí estamos. Bueno, y... fue muy, a ver, ¿cómo preguntarte? ¿Fue muy fuerte el hecho de volver a Perú después de tantos años afuera? Digo, te veo llegando a tu casa. Claro, literal, claro, ¿no? Claro. Lo que pasa es que también tuve la oportunidad de comprarme un lugar muy simpático, un terreno muy simpático, un lugar muy simpático que hay allá que se llama Cieneguilla. Sí. Es un lugar que está como a 40 minutos de Lima, pero mayormente en Lima hay mucha humedad, pero este sitio es... Casi todo el año hay sol. Y el clima es más templado. La eterna primavera, como decimos, en esos lugares. Así, vivo, ¿no?, junto al río. Es como vivir en el rancho. Claro, sí. Pero tiene su parte de su pueblito, su mercado. Pero tranquilo, un lugar tranquilo. Mira, hay una tranquilidad, no hay bulla, porque tú sabes que también en Lima el tráfico... Uf. Acá hay tráfico también, pero no suena mucho... ¿Cómo se dice? Las bocinas. Bocina, claxon. Claxon, se dice acá. Pero si la bocina no. Entonces... Claro. Hay palabras que uno tiene que cuidar. Sí, preguntar por la duda, sí. Entonces, se vive una paz. Sí, seguro. Bueno, entonces, vivo tranquilo. Bien. Entonces, aparte de eso, yo en el sitio donde yo vivo, hago eventos. Tengo un espacio, un jardín,
donde entran 300 personas. Entonces yo me dedico a hacer lo que es catering, buffets, eventos, matrimonios, corporativos, claro, en mi casa. Entonces hago la música. Y como te dije, cuando estábamos conversando previo a esto, estoy más expuesto al público. Claro. ¿No? Estuve también, como mencionaste un rato, en La Voz Perú. Sí, sí. Entonces ahí se me abrió una ventana. Sí, una presencia. Y mucha gente me decía, ay, no, pero ¿por qué te vas a presentar con la trayectoria? A mí no me importa. Yo entro a todo, ¿no? Entonces, exacto, bueno, tengo mi trayectoria de años. Me han visto más de 35.000 personas. Sí, voy. Y ha sido una ventana, claro, para mí. Seguro. Que, claro, regresar a mi país es como volver a empezar. Claro. Porque tú sabes que hay gente que está trabajando años también. Pero sí, gracias a Dios, con la experiencia que he tenido en los Estados Unidos, como me conocí el público, sí, o sea, no he ido pues de la nada. Casi de la nada fui a Estados Unidos, exacto, no a mi país. Exacto. Entonces, sí, tengo bastante trabajo, gracias a Dios. Y estás cómodo y tranquilo con, sí, lo que estás haciendo. Sí, sí, salgo una vez estoy feliz. Qué salgo, bueno, una vez al año. Viajo mucho dentro del país. Está bueno. Trabajo mucho en casinos. Ahí en Perú hay muchos casinos. Sí, ¿no? Hace mucho se ve. Tengo casinos. Estoy diciendo ya los nombres de los sitios. Sí, pero está allá. Nada, no, pero ahora trabajo en un casino que siempre trabajo una vez al mes. Sí. El casino Fortuna en Lima. Qué bueno. Es el casino que más trabajo me da. Y, bien, bueno, hay muchos que me dan trabajo, pero es el que más. Yo llegué a Perú, me dieron trabajo un 31 de octubre que celebramos el Día de la Canción Peruana, de la canción criolla, no Halloween, sí, 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 que mucha gente lo celebra. Sí. Y me quedé 2 meses. Y en la noche que trabajé, el dueño del casino me dijo que me contrataba para la fiesta de Año Nuevo. Gracias. Entonces me quedé. De ahí comencé a cantar en otro lugar, sí, sí, me imagino, que hasta ahora está, es El Eslabón. Ahí tuve, antes de ir a vivir a Perú, tuve temporada de 3 meses. Se hizo El Eslabón, se hizo la cadena, claro, claro. Sí. Y mucho así, comencé y ya pues, bueno, los programas de televisión, los programas criollos. Ahora no voy mucho a los programas criollos porque estamos, ha variado un poco la cosa de la música peruana, sí. Mejor no converso de eso. Por las dudas, para que no se enoje. No, de repente me corpan. Para que no se enoje. Sí, ya creo que estamos llegando al final. A ver, la sí, ya está. Bueno, Juan, primero agradecerte la buena predisposición. Sé que en muy poquitas horas vas a estar en México y... Pero quiero comer los taquitos. Sí, a ver, male teléfono para male. Sí, que unos taquitos pide acá Juan, ¿eh? Va a haber unos tacos para que comas, male, sí. Claro, ahí está, ¿viste? Muy consentido. No, de verdad, para mí un gusto, de verdad, que me hayas invitado a tu programa, por Malena, Miranda, sí, que es como, sí, mi familia. Sí. A toda la producción, muchísimas gracias. Y de verdad te digo que me encantaría venir algún día a cantar a este público maravilloso mexicano. Y bueno, y a toda la colonia latinoamericana que vive en este gran país. Bien, ya decretamos que... Juan José va a venir a cantar a México. Ya lo vamos a decretarlo, así ya está. Así ya de ahora en adelante ya empiezas a programar a ver cómo va a ser eso de buena opción de pasada para cuando vas a Japón. ¿Eh? Si quieren ver mis videos en YouTube. Eso, a ver dónde. En Juan José Herrada. Bien. Ahí bajan todos los videos que tengo en YouTube. Ahí está. Y bueno. Y a escuchar. Cuando quieran. A disfrutar. Aquí estaré. Bien. Bueno, primero agradecer, como decimos en un principio, a Malena, nuestra directora, que nos facilitó la oportunidad de conocer a Juan José, de tenerlo aquí y de conocer un poco su historia, que es, ya les decía, era una historia maravillosa, fantástica. Y esta posibilidad que nos da Argemex de poder tener artistas de esta talla, y vuelvo a decir, y peruanos, señores, esos hermanos peruanos tan maravillosos, que ese pueblo tan maravilloso que queremos tanto nosotros, y bueno, el primer peruano que está en Argemex, así que tenés ese privilegio. Muchísimas gracias, para mí. Y van a pasar paisanos. Encantado, encantado de verlo. Juan José, muchísimas gracias, y te deseo la mejor de la suerte. Gracias, y gracias. Cuando vengas la próxima vez va a ser para presentar tu show aquí en México. Por, ¿sí?, supuesto, ahí está. Por supuesto, muchas gracias. Gente, gracias, gracias por estar ahí como todos los martes, y los espero el martes que viene con otra historia, con otro personaje que nos nutre y nos hace... pasar una linda hora en Argemex TV. Nos vemos el martes que viene. Gracias.